Muy buenas con todos, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directito. ¿Qué tal, mis gracias? ¿Cómo están? Muy buenas, 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 muy buenas noches. Buenas tardes, quizás para algunos que yo esté adelantado 2 horitas más. Pero bueno, por acá ya estamos 8 de la noche, 8 y 3 de la noche. ¿Qué tal, mis bases? ¿Cómo están? A ver, a ver, a ver, un saludito para mi buen Frank La Hiedra que está llegando por acá, miembro honorífico del canal, por cierto. ¿Quién más? Bueno, vamos a mandar los respectivos saluditos a quienes han llegado primero, no sin antes primero activar, así es, ya el juego, ¿va? ¿Qué tal, mis bases? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí está Jesús, qué rey de Navidad. Uy, uy, uy. Me parece que hace mucho tiempo ese nick me parece conocido, claro que sí. Un saludo también para JKPR, también para LOLBIT203, para Radical Hazard, que siempre está por acá. ¿Qué tal, mi buen Radical? ¿Cómo estás? ¿Quién más tengo por acá? Moisés Luis Puchure también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y para Xavier25 también. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Me puse mi este porque hacía un poquito de calor, pero. La verdad que ahorita ya me estoy quemando. ¿Qué tal? A ver, César Rodríguez también. ¿Cómo estás, mi bro? Bueno, vamos a avanzar ahorita a la isla Puzzle. Sí, no me acuerdo si vi mi segunda tanda de videitos. No se olviden de ver su segunda tanda. Ok, perfecto, me faltó, me faltó, me faltó. Ahorita también estoy publicando, por cierto, ahí en Facebook, chicos, en el fanpage, ¿no? En Facebook, una historia de que estamos ahorita en directo. A ver. Ok, perfecto, ya se publicó, ya se publicó. Ahí lo pueden ver, ¿va? Ahí está, sí. Ya se publicó la historia. Muy bien, bueno, listo. Ahora sí, lo dejamos acá. Y a ver qué más. Nada más, ¿no? Ok, espero que no se escuche de fondo la musiquita que tengo por acá escuchando, que voy a estar escuchando, ¿no? No creo que se escuche, o sí. A ver. ¿Escuchan la musiquita de fondo? Creo que no, ¿no? O sí. Me avisan, sí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Un saludito también para Cintita Redondo que está llegando por acá. Líder de la Alianza Guerreros de Atlantis, aunque aún sí siga por ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pues la bienvenida a Jesús Rey de Navidad, que dice que está volviendo al juego. A ver, vamos a ver si yo. Ok, la música está todo perfecto, ¿sí? Vale, chicos. A ver. ¿Qué tal? Por cierto, se volvió a activar. La vez pasada, chicos, pueden creer que me perdí como 10 batallas de estas. O sea, las 10 últimas, ¿no? Porque solamente creo que batallé hasta la 31, no me creo. Después, cuando quise ver, ya me había perdido ya un montón. Entonces, nada. No pude, pero esta vez sí quiero lograrlo, sí quiero terminarlo, así que ya voy por acá. ¿En qué fase van ustedes? ¿Eh? A ver, cuéntenme en qué fase van por ahí, ¿va? Muy bien, vamos a ver si tenemos misiones y se la recolecta a la tarde. Sí, perfecto. Y se la recolecta a la tarde. Más pruebas, ligas. Ok, vamos a ver si tenemos ligas para hacer, ¿va? Vamos a ver por acá, a ver, ligas, ligas. Ok, excelente, ligas. Entonces, bienvenido, o sea. Tenemos el equipo completo, se ve que no estoy utilizando ninguno de los dragones por ahí. Y vamos a dejarlo ahí en automático. Va, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Wow! Un saludito ahí para Víctor Hugo Madrigal Lara, que se acaba de volver miembro heroico. ¿Cómo estás, mi bro? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, mis bases, y muchísimas gracias por formar parte ahora de los miembros heroicos. Ya saben que tendrá tu primera insignia del primer mes, después por el segundo mes, después por el tercero, así, ¿no? Empiezas con la T, después con el. Primer heroico dorado, luego el doble heroico dorado. Después tienes el héroe heroico, el insignia del héroe heroico, luego del sagrado heroico y después la M de más de más, ¿no? Ahorita creo que los más bravos son Frank La Hiedra, Juan Carlos Araujo Ortega y. Ahí no me acuerdo el tercero su nombre. Pero bueno, son tres que ya tienen pues su quinta insignia, bueno. Que se aparece solamente a decirme hola nomás y cuando le pregunto cositas así ya no, ya se fue, o sea, solamente llega, dice hola boludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego se va porque no me responde más cuando le realizo alguna pregunta, ¿no? De cómo así tanto apoyo de tanto tiempo, etcétera. Otro miembro, así es mi buen Moisés. Salúdame, hola, hola, ¿qué tal? Daniel Leonel Quispe. 4, va en la 4, dice Lolbit. Ok, va en la fase número 4 de esa prueba, ¿no? Entonces hay que seguir todavía juntando muchos más de esos puntos. Recuerden, muy importante, que esos puntos de lo que es el estadio que nos están dando, pues, ¿no? De ese beta, dárselo a un dragón que tenga la mayor cantidad de estrellas, ¿sí? O sea, 5 estrellas necesariamente. Me he olvidado acá de quitar las notificaciones, así que está llegando, pues, ahí. Siempre a veces llega alguno que otro mensaje.
Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿has visto el dragón que están dando de la isla de Cruce? No, la verdad que no, mi bro. No, 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 no. Desinformó totalmente sobre esa isla. Vamos a darle una miradita después, ¿no? La isla puzzle termina mañana, sí, pero como tengo bastantes movimientos puzzle, a ver, vamos a ver qué es lo que hacemos ahorita en una hora o hora y media de directo, depende. Y avanzamos lo que se pueda, va, lo que se pueda. Y después ya lo dejamos ahí, ahí pasa ahí. A ver qué tal. Hola, hola, ¿qué tal? También está por acá mi buen Jaime Reyes. Oh, también es otro que también ya tiene su poderosa insignia, así es. De un año de suscripción, de un año de formar parte de los miembros heroicos. Muchísimas gracias, mi buen Jaime Reyes, por tanto tiempo acá de estar suscrito. ¿Qué me dice por acá? Ah, bueno, ¿cuánto tiempo de ver directos? Sí, tal cual. Yo estuve lanzando directos a cualquier hora, sí, aunque también algunas horas bastante pesadas, ¿no? Pero ahorita no, ahorita estaba descansado. Justamente me levanté hace como una horita y dije, no, 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 hay que aprovechar que me he levantado hace una horita y estoy fresco, fresco como lechuga. A ver, vamos a ver acá, vamos acá y listo. Entonces voy a lanzar directito, dije. Voy a lanzar directito, estoy full, estoy con muchas energías. Entonces, más que encantado de hacer este directito para ustedes, ¿va? A ver, ¿qué más me dicen por acá los chicos? Manuel, compré la segunda isla premium y con el dinero que me sobré compré tu membresía. Oh, fantástico, grandioso, mi bro. Muchísimas gracias por eso. La segunda isla es la isla de. Isla, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llamaba esa isla? Isla de las Maravillas, creo. Pero vamos a terminarlo acá. Listo, ya tenemos 30 minutitos libres, ¿no? De chance, de chance. Esta es la prodigiosa, ¿no? Este es Maravillas, creo. Esta es Mística. Y esta. Claro, ¿este era Maravillas o no era Maravillas esto de acá? Ya me olvidé su nombre de esta de acá también. Pero bueno, entonces, genial, genial. Muchísimas gracias, mi bro, ¿va? Víctor, que dice por ahí, Víctor Trujillo. A ver, vamos a reenviar este dragoncito. Bueno, ya saben que yo tengo acá reenviando pues, cualquier dragón que me haya tocado repetida, sea de rareza muy rara, sea de rareza épica, cualquiera, la verdad. Me gusta aquí. Va, listo. A ver, dejamos esto por acá. Y vamos a ver nuevamente cómo vamos aquí. 8, ok, perfecto. Wow, tan rápido ya pasó 50 minutos. Sí, o sea, ni bien había terminado de descansar, como le digo, que me desperté. Entré acá al juego, hice la batallita que está aquí y luego me puse a hacer los preparativos para el directo y miren, ya son 3 horas con 10 falta. Y cuando empecé a hacer los preparativos, bueno, faltaban 3 horas con 59 minutos, ¿no? De las que el tiempo pasa volando. Bueno, a ver. Listo, a ver, pruebas, arena. Oh, ok, ah, tenemos que hacer 5 arenas, chicos. Véngale, vamos a ver qué hacemos acá. Ya, ok, ya. Lo cambio por si tengo que perder a este dragón, ¿sí? No, este no, pues. Y ahí. Ahí creo que está muy bien, ¿sí? A ver, y no al cine. ¡Oh, qué bien! No salió, no atacó con su multi-hit. Pensé que iba a atacar con su multi-hit, pero bueno. O creo que sí atacó con su multi-hit, pero salió un golpe nomás. Así que me salvé. Excelente. A ver acá. ¿Quién me hará más daño? A ver, mejor lo utilizo a él, ¿sí? Va, lluvia ácida. Excelente, excelente, Dragón Milenio. Muy bien, y bueno, ya, esto de acá sí ya está ganado, creo, ¿no? No hay ningún problema, a ver. Ahí está, excelente. Sí, se ganó muy fácilmente. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, un saludo para Dios Tierrín que está por acá. Tienes al video a por dos, dice por ahí Fran la Hiedra. No, no, ¿cómo que lo tengo por dos? No lo tengo por dos. Simplemente como les digo, ¿no? O sea. Como siempre les digo, hay días buenos, hay días malos, hay días muy pesados, hay días en los cuales pues estoy súper cansado, pero a veces quiero lanzar el directito al por dos, pero ahora estoy muy descansado, estoy muy bien, estoy digamos alegre, estoy a full, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a leer todos sus comentarios que me dicen por acá. Manu, ya te dieron las 40 gemas, sí, mi bro, y me ha aparecido la notificación dos veces, así que, y estoy seguro, me han entregado hasta 80 gemitas, así que no está mal. Y tal vez el error fue porque no recuerdan que lo abrí dos veces, creo. Ya que ustedes, en una yo lo hice y en la otra creo que lo abrí también en celular. Así que posiblemente por eso me entregaron dos veces esa recompensa. Así que bueno, yo tranquilazo, un ganado, ¿no? Feliz. A ver, ¿qué dice? Qué envidia, extraño mi cuenta vieja, dice, jamás la podré recuperar. Facebook me ha inhabilitado. Oh, tremendo. Por eso también, bueno, Facebook le ha inhabilitado, ¿no? Tal vez ha perdido su cuenta o algo por el estilo. Entonces, siempre hay que tener un seguro, siempre tenerlo sincronizado a dos,
lados su cuenta, ¿no? Recuerden que pueden sincronizarlo. Si juegan en el celular, lo pueden sincronizar a tanto a Facebook o también como Google Play Juegos. Ahora bien, si también juegas en la computadora, recuerda que lo puedes sincronizar también a Microsoft y también a Facebook, ¿no? Y por ejemplo, puede ser que pierdas tu Facebook y todo eso, tenlo de veras sincronizado a algo más, ¿no? Sea Google Play o también Microsoft. Yo lo tengo también con Microsoft. ¡Oh! ¡Tremendo daño! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! ¡Rayos! Ok, a ver, vamos a ver. ¡Oh! 163.000. A pesar de que hizo un excelente daño, pues no fue suficiente, ¿eh? Ya está, excelente. Vamos a vender esto acá, a ver. ¿Qué hago aquí? A ver. A ver, un momentito acá, vamos a ver. Voy a dejarlo acá en... ya, ok. ¿Dónde estás? A ver... ya está, a ver. Listo, lo dejo ahí en su Summoner Wars. También recuerden que también estoy avanzando esa parte. A ver, vamos a ver ahora contra quiénes. Otros, a ver. Acá crítico, acá también. No sé si pagarlo acá, lo adelanto, ¿no? A ver... No lo sé. A ver... Mejor que sí, porque... creo que lo vale, porque no tengo otro dragón. No voy a hacer que lo pierda. A ver, vamos a ver. Acá. Por poquito. 547 de vida nomás. Rayos. Tremendo damage. Muy bien, acá viene crítico. No, perfecto. No viene crítico. Muy bien. Acá sí creo que independiente del daño, aunque prefiero perder al milenio que perder a mi Atlante, como pasó en antes, ¿no? Ahí está. Tremendo daño. Muy bien, te hacemos un tremendo crítico y arrivederci. Adiós al dragón Atlante. ¿Dónde regalaron gemas? Yo no sé nada. Ah, pues en la encuesta, mi buen Frank la Yedera. ¿No te acuerdan que estaba ahí la poderosa encuesta? Donde, pues, no nos estaban entregando las gemas, muchos estaban decepcionados. No, ¿qué pasó, Dragon City? ¿Por qué no me entregas mis gemas si yo ya hice la encuesta? No, nos estaban preguntando cositas así, como que de videojuegos, qué es lo que más nos gusta en ellos, etcétera, ¿no? Entonces... hicimos esa encuesta y no se estaban entregando las gemas, por lo cual en la publicación de Facebook estuvieron varios reclamando, ¿no? Y con justa razón, obviamente, ¿quién no se va a molestar porque no les están entregando las gemas? Yo también comenté ahí, pero en uno de los comentarios ahí que habían dejado, Dragon City les responde, ¿no? Chicos, por favor, esperen, sean pacientes, porque la recompensa se les va a estar entregando cuando terminen, ¿sí? Cuando termine de recopilar toda la información, toda la data de esas encuestas, ¿no? La empresa encuestadora, claro, porque Dragon City, según ellos, estaban de intermediarios entre la empresa contratista, ¿no? Que estaba recaudando esos datos, imagino, no sé, para lanzar un nuevo producto o lanzar un nuevo videojuego, etc. Entonces, con calma, ¿va? A ver, casi, tal cual, Adrián Becerril, tal cual, casito, sí. ¡Por poquito! Bueno, a ver. De hecho, que con un crítico se da. Más que suficiente. Uy, me llega esa cosita. Me gusta. Y super chaparro. Lluvia magma. Y se acabó. Arriba de... ¡Uy! tremendo golpe fue ese, ¿eh? Ok, vale. A ver, estrellas ninja. A ver, espero que no lo venza. No, ok, perfecto. Estrellas ninja nuevamente y a Diverrich. Ahí el vampiro soberbio, tremendo, ¿eh? Muy bien, uff. Sudé frío, estaba sudando un poquito ahí. Pensé que perdía. A ver acá, Dragón Horas. Bueno, para el Dragón Horas podemos utilizar un elemento natura, ¿sí? Perdón, un elemento puro que diga, ¿no? Para que le pueda hacer crítico. Así que utilizamos por acá. Y nos vamos a batallar, vivos de bases, a ver. Ah, ok, yo soy el primer golpe. Creo que sí, ¿eh? Vamos. Vamos a dar un Atlante, dime que sí lo puedes. Oh, sí, recontra que sí. Fueron como 28.000 de daño extras, así que está muy bien. Uy, lluvia ácida. Excelente. Hojas, uy, tremendo, ¿no? Ouch. En cualquiera me va a hacer mucho daño, así que prefiero perder, creo, al milenio, ¿no? Ahí está. Porque si traigo el Atlante también me va a destrozar. Ahora sí. Victoria, de hecho. Ahora sí, listo, terminemos. Ahí están las 5 aportaciones necesarias para reclamar
Más movimientos, puzzle, ahora sí, listo, excelente. ¿Qué me piden? Recaudador, comidas, 200.000 de comida. Tengo dos granjitas acá, excelente, muy bien. Nuevamente recaudamos acá, batallas en las ligas. Bueno, ya sabemos que no tenemos ligas, así que esperar será por acá. Y acá lo dejamos, listo, con fruta, interés será luego brillos de estrella, ex brillos de estrella. Bueno, solamente ex porque ha cambiado de nombre, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Nos cobran 20 millones por 165 mil. Aunque han aumentado un poquito de comida. Recuerden que antes era 150 mil. Entonces aumentaron 15 mil, ¿no? 15 mil de comidita extra. Así que bueno, no está nada mal. La experiencia, pues ya es, digamos, innecesaria en mi caso. Porque ya logré el nivel 150. Pero, ojo, ojo, ojo. Tengan esto muy en cuenta, chicos. No vayan a decir, no, ya no obtengo más de lo que son estas recompensas o. Pues ya no cosecho más brillos de estrella porque ya de qué me sirve la experiencia. Si en el supuesto caso amplíen, ¿sí? Amplíen esto de los niveles, digamos, hasta nivel 200, toda esa experiencia que tú has acumulado te suma. O sea, ya pasó antes, ¿no? Cuando el nivel máximo era nivel 50 y después lo ampliaron hasta el 99, si más no recuerdo, fue pues hasta el 99 creo como máximo. Toda la experiencia que yo había acumulado se sumó. Entonces yo evolucioné del nivel 50, creo, hasta el 60 y tantos, creo, ¿no? Entonces ahí sumó. Por eso que les digo, no vayan a pensar que no. Bueno, a menos que Dragon City agarre y ya no lo haga contar, pero sí, en ese tiempo me pasó así. Así que se los digo de datitos. Igual, cuando estaba en el 99, y lo ampliaron hasta el nivel 150, ¿no? En la segunda ampliación, igual, también sumó. No es que yo haya empezado directo desde ese nivel y recién a cargar la barrita, no. Ya giró toda la experiencia que había juntado anteriormente antes de que se produzca esa actualización, donde se dio pues esa ampliación de nivel, ¿no? Así que está perfecto, ¿va? Muy bien, a ver, vamos a eclosionar estos dragones chiclosos. Ahí está, muy bien. Que por cierto, ya tengo mi dragoncito chicle a 5 estrellas. Ya está súper rechoncho por ahí. Vamos a dejarlo acá, ¿va? Bacán, ahora sí. Reclamamos acá, ahí está, muy bien, cruza huevitos que tengan tierra bélico. Ellos todavía se encuentran en tiempo de reproducción, ahí están los dragones muy amorosos. Están, uy, no, ya le di creo, ya le di, ¿no? A ver, ¿contó o no contó? Espero que sí, ¿ah? ¿Eh? Ok, ya contó uno, excelente, muy bien. Preferiblemente, miren, de este cruce, a ver, bélico, bélico, bélico. Bélico con tierra, ¿no? Hay dos que te puede salir, el colosal y el otro ese como futbolista. Ahí está, preferiblemente es que te salga el dragón venerable. Porque también cuenta para también cuenta para la misión, pero es menos tiempo, no son las 32 horas que demora el colosal. Sino creo que son unas 11 horas y tantos aproximadamente. Entonces, excelente. Si es que tu árbol, tu montaña se encuentra en nivel 2, recuerda. Por eso que es muy importante, tu árbol y tu montaña siempre tiene que estar en nivel 2, ¿no? Nos cobran como 150 gemas, creo. O 120 era, ¿no? Creo que era un aproximado, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero sí. Entre ahí está, entre 120 y 150. Y es una muy buena inversión, porque cuando tú quieres saltar, pues, ¿no? Algún cruce de 3-4 horas a veces te cobra 8 gemas. Imagínense cuánto, pues, yo me he ahorrado de tiempo, ¿no? Y cuántas gemas me he ahorrado justamente para así de 8 en 8 gemas. De hecho, que ya mi inversión de las 120 a 150 gemas que nos cobraban. Por subirlo a nivel 2 ya se recuperó. Ah, ya, me dijeron acá, ¿no? Uy. Marca tendencias. Ah, interesante, chicos, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Probamos unos cruces y nos sale? Claro que no nos va a salir, pero por lo menos hay que gastar un poquito de gemas que están ahí de ahorro. ¿Qué dicen? ¿Lo probamos? Ok, excelente, mi buen Pedro Medina ya me confirma 150. La verdad que yo lo hice hace muchísimo tiempo, por eso que no me acordaba, ¿no? A ver, ¿qué tal? Mi buen Víctor Hugo Madrigal Lara, ¿qué me dice? Porque Manuel, ¿por qué no haces directo en otra plataforma? Ah, cierto, quería probar en la plataforma de Facebook, pero la verdad que no me ha dado tiempo y bueno, nada. Rayos, se me fue. ¿Dónde regalar? Ah, que será de poner la hiedra. Dragonation. Hola Manuel, dice, ¿por qué dice Nigmare? Yo no subo información. Ah, mi buen R.L. Torres, mi bro, está bastante ocupado, está pues con bastante trabajo y todo. Y lamentablemente pues no está, ¿no? Así suele pasar, mis bases. Suele pasar así que a veces ya uno ya no tiene pues el suficiente tiempo, ¿no? Como para poder dedicarle pues al juego o también pues a brindarnos información y todo eso, ¿sí?
Simplemente por eso, mis buenas relatoras ahí está full trabajando y todo eso. Recuerden que él ya tenía familia, todo. Si digamos yo tuviera familia o tuviera enamorada o... No, bueno, tuviera familia, ¿no? O sea, tuviera hijos y eso. Tal vez ya no me verían por acá o me verían más lejos, ¿no? Por lo menos ahorita me ven cada cuántos días, cada 5, 6, 7, a veces hasta pasa una semana. Si yo tuviera familia, tal vez me verían cada 15 días, cada un mes, no lo sé. Si tuviera enamorada, normal, porque ahí sí yo no tengo ningún problema, ¿no? ¿Qué me recomiendas hacer con mi primer dragón heroico? Potenciarlo, mejorarlo, hacerlo bastante fuerte. Mi buen Lolbit 203. Hola Manuel, ¿desde qué año empezaste a jugar Dragon City? Yo empecé desde el 2012, mi buen Cop Bass Gael Giovanni. Un saludito para Rabbit de Porcel Cristina Beatriz. ¿No era Bélico más Natura? No, Bélico más Tierra es Dios Tierrin, Bélico más Tierra. Y de ahí va intercambiando entre eso. Cruzar, eclosionar Bélico con Tierra y luego Natura con Eléctrico. Natura con Eléctrico. Recuerda que para Natura con Eléctrico usar los dobles. Doble Eléctrico más Natura, doble Natura más Eléctrico. O también, si no tienes los dobles, utilizar híbridos. Como el dragón el dragón Nice, el dragón hawaiano, el dragón chicle, entre ellos, ¿no? Aunque también hay otros más. Yo tengo 3 o 4, creo. Pero exactamente esos híbridos, o sea que solamente tenga 2 elementos. El eléctrico y el natura, con otro que tenga también eléctrico y natura, ¿va? Nada más. A ver, ¿qué más? Buenas noches, Manuel dice, ya conseguí mi beat mítico de la isla Puzzle. Uy, excelente, me voy a dejar Harrison Wolves. A ver, el copiador dice, hola Manuel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nunca jugaste Pac-Man World? No, mi buen Miguel Llantas, claro que no. Volví, me he perdido de algo, dice mi buen Jaime Reyes. No, la verdad que no, estamos intentando hacer este cruce. Vamos a probar unas cuantas veces este marca tendencias, a ver, vamos a ver cómo va. Entonces ya serían 10 años jugando Dragon City. No, bueno, el próximo año todavía se cumple. Próximo año entre mediados, bueno, no, mediados, el septiembre, por ahí por aproximadamente, ¿no? Así que vamos a intentarlo, a ver. Obviamente no me ha salido porque si me hubiese salido sale como el new, algo así, ¿no? Ojo, recuerden que si van a estar haciendo esto, no tengan activo si su torre de... acá está, su torre Pawn, ¿por qué? Porque recuerden que esta torre Pawn aumenta las probabilidades de una mayor rareza. Y una mayor rareza, pues este dragoncito es de rareza muy rara. Entonces no tiene sentido que le des así para que se active una de mayor rareza, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, acá nos está dando que podría ser que sí. A ver, vamos a tantearle mejor, ¿no? Vamos a tantearle porque en algunos casos sí te ayuda, en otros casos no. A ver... No, definitivamente sí nos ayuda, porque su límite de acá es común y raro. ¿Se dan cuenta? O sea, como su límite es común y raro. El hecho que nosotros tengamos activo la torre Pawn, y aparte que estamos bloqueados acá el épico y el legendario, si estos dos estuvieran desbloqueados debido a que yo tuviera más estrellas en mis dragones, ahí sí no convendría la torre Pawn, ¿sí? Recuérdalo bien, ahí sí no convendría. ¿Por qué? Porque la torre Pawn obligaría a que nos salga pues este dragoncito cometa, o el otro dragoncito, ¿cómo se llamaba? Detonante cósmico. Como que mayores probabilidades de que nos toque estos dos. Por lo tanto, la torre Pawn ahí sí no funcaría. O no nos ayudaría. Si tuviera mayores estrellas en los dragones. Pero en este caso sí, así que ahora sí, ¿no? Vamos a utilizarlo. A ver, ojalá con suerte nos sale, ¿va? Ahí está, 2 horas de cruce raro. A ver, vamos a ver, con fe sale, a ver. Vamos a ver, marca tendencias y... New. No, new, nada de new. A ver. Nada, no salió el new. A ver, nuevamente por acá. New. Oh, rayos. No salió el new. A ver por acá. Nuevamente colocamos. Uy, no hay. No hay espacio. Bueno, ok, vale. Vendemos al dragón. Ahí está, perfecto. No. Vendido y al dragón también. Dragón metal, vendido. No, zombie, que diga, ¿no? Metal, zombie era. Listo. Uy, no, no hay espacio. A ver. Ah, ya, claro. Dragón primario, ahí está. Ahora sí, vamos, la última, no pienso gastar más gemas, la verdad que ya no. Fue suficiente. Vamos a ver por acá. Vamos, con fe, chicos, ¿saldrá o no saldrá? ¿Qué dicen? A ver, abro encuesta con ustedes. ¿Sale o no sale? Hola Manu, ¿en algún futuro volverás a vender los dragones de paga como el Karma? Dice por ahí.
Anthony Barra. Ya no hay mi buen Anthony Barra a bajos precios por el momento. Y vamos a esperar, ¿va? Si se da alguna oportunidad, pues bienvenido sea. Entonces eran diseños. Ah, claro, eso es lo que había leído. Ah, no le había leído Anthony Barra, Antonio. Bro, ¿y cómo hiciste para obtener comida para llevar a tus dragones a nivel superior? Dice el copiador. Bueno, en mis granjas, full cosechas de 20 millones en todas las granjas. ¿Cuál es tu mejor dragón actualmente? El que más lo uso y que obviamente pues es, digamos, el Atlante podría ser. Y el Atlante, porque es el que más lo uso, sea liga, sea arenas, mientras me lo permitan, digo sí, Dragón Atlante. Me gasté 1000 gemas en esos eventos, son estafas de Jaime Reyes. Sí, tal cual. Ya quiero que bases en la puzzle para ver tu suerte y te sale algún dragón. Uy, serio, mi buen Jesús Reyes, ahorita vamos. Yo digo que no, con fe, dice por ahí Caleb, así es. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo desbloquean esas islas? Dice por ahí Lolbit 203. ¿Cuáles islas? ¿Qué significa Ternuris? Yo Ternuris lo aplico para algo que es inocente, para algún error. O algo así, pues, ¿no? Sí. Nada, no salió, güey. Bueno, ya está. Así es la mala suerte, ¿va? ¿Qué tal? Un saludito para Celia Bebesquita que acaba de llegar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Celia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermosa? Muy buena noche. Cristina Beatriz Porcel, con fe. Así es, pero bueno, no salió, lamentablemente. Esa isla no sirve, dice por ahí Cristina. No, sí, claro, tal cual. Yo opino casi lo mismo, que la verdad son muy bajas las probabilidades que te salga. Mira, ni siquiera me pudo salir un dragón de rareza muy rara. Pero bueno, así es la mala suerte. Ahora sí, vamos a jugar en la isla puzzle de una muy buena vez. Porque ya toca ver nuestra suerte. Tenemos 920 y tantos movimientos. Entonces, vamos a concentrarnos, obviamente, sí, en los tomates y en las bananas, ¿va, chicos? Tomates y bananas, full tomates y bananas. Ahí está, excelente, más tomates, allá. Después de acá, a ver. Pero cómo los puedo leer también a ustedes. A ver acá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricia Espinosa? Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien, muy bien, claro que sí. Hola también, Malena Marcela Mieles Bravo, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más estaba por acá? No miré la notificación, dice Celia. Ah, no hay problema. No, no, no hemos avanzado mucho, creo que en el directito. Estamos 30 minutos nomás de directito. Todos estuvimos conversando de algunas cositas, algunas preguntas, hablando de ese, de la isla de los cruces estafadores, que no siempre nos entrega el dragoncito, ¿no? Por más gemas que tú gastes, nada, es una gastadera. Así que hay que dejarlo, creo, más que todo eso así a lo random, ¿no? Si te sale bien, si no te sale, no. De preferencia, no utilizar gemas. No utilicen gemas ahí porque de veras que se van a llevar una decepción. Se pueden gastar hasta 500 gemas. Imagínense, gastarse 500 gemas en un dragón de rareza legendaria y todo. No, no, pues puede ser que luego lo estén regalando en una carrera heroica, ¿no? Como premio de consuelo. Ya saben que nos entregan un dragón de rareza legendaria, un épico y un muy raro, aparte del heroico. ¿Y qué tal si tú te gastaste 500 gemas ahí en la isla de dos cruces y después en la isla carrera te lo terminan regalando? En la carrera heroica, claro, ¿no? Sí. No es la carrera, porque es la carrera es el otro, es el dragón chocón. A ver, cofre XL será, sí, cofre XL por mi nivel. Recuerden que si tú eres nivel 100 o más y tu cofre es XL, si te sale un XL, son 5 millones de comida. A ver. Bueno, me salió un cofre S, ese es un cofre S, ¿no? Ya. Porque 299.000, o sea, casi 300.000 es un cofre SM, ¿no? El L es 999.000, casi 1 millón. Y el XL ya son los 5 millones de comida, pues. Pero bueno, así es la mala suerte, ¿va? Muy bien, a ver acá. Clic, 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 clic. A ver, ahí está, excelente, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? A ver. Vendemos acá, no vendo esto. Ok, perfecto. Ya está, a ver aquí. Muy bien, listo. A ver, aquí. Nuevamente por acá. Ok, más tomates. Hay que concentrarnos full tomates, ¿no? Full tomates y full bananas, ¿va? Ya. A ver, ¿qué me pasa? Casi 1000 movimientos, yo tengo 230. No, la verdad es que sí está jugando bastante activo, ¿eh? Bastante activo, bastante activo. A ver, realizando en sí full misiones. Full misiones, no he hecho nada del otro mundo. Solamente he realizado las misiones. He estado entrando ahí casi seguidito, ¿no? A obtener tanto el gratuito como también las misiones de lo que es recolectar oro, alimentar dragones, batallas también en las ligas. ¿Qué más? ¿Qué más nos entregan? Hay batallas en las arenas y todo eso. Así que bueno, creo que he juntado bastante, ¿no?
A ver acá, excelente, muy bien. Y acá reventamos todo. Muy bien, muy bien. Dragón T-Rex, vamos por el dragoncito T-Rex. De hecho que sí. Concentremos primeramente en los dragones, ¿no? Porque hay que obtener el dragoncito bit mítico sí o sí a toda costa, ¿eh? Uy, no, ahí ya me formaba ahí la estrellita, pero no salió. A ver acá. Ok, cinco orbes, cinco comodines épicos. No es mucho, pero algo es algo, ¿va? Ahora sí. Ya, en la parte inferior. Tomates, más tomates. Ahí revienta, ok, excelente. Las bananas, muy bien. Acá también, ok, muy bien. Ahora sí, ¿dónde estás? Acá, más bananas. Uy, ya está. Tenemos un cofre luz, a ver, chicos. ¿Será que sí? Un dragón, 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 un dragón. Ajá. Super comida me acaba de dar. Bah, es la mala suerte, ¿no? Ahora sí, a ver. ¡Wow! Ahí está el dragoncito T-Rex al bolsillo. Excelente. Este dragoncito lo gané por primera vez en un evento de los pocos que había. Donde realizabas misiones así. si más no lo recuerdo. Sí. Habían otros modos de juego, bueno, en Dragon City hace muchos años. Hoy en día también ya bajaron, obviamente, ¿no? Y ya desaparecieron, que diga, ¿no? Ya han aparecido nuevos. Quizás en algún tiempo desaparezca también la islita puzzle, la isla tipo laberinto, la isla tipo cuadrícula y todo. Simplemente a esperar, ¿no? Y tal vez Dragon City pues esté implementando nuevos juegos, así, nuevas funcionalidades dentro del juego, ¿no? A ver, ¿dónde estás acá? Ahí está, excelente, tomates. ¿Qué más? A ver. Ahí está, muy bien. Dragón Juventud, ¿no? Me piden 110 tomates. Ahora se me ha complicado un poco, no sé. A ver, aquí. Usualmente me gusta jugar así en las verticales para que vayan cayendo. Ok, ven. Ahí está, muy bien. Más que las horizontales, me gustan más las verticales, ¿no? Ok, ahí está, ahí está. Ya, muy bien, perfecto. Ahí también, muy bien. Ahí está, muy bien. Y por acá también, ¿no? Ahora sí, listo. 94, digo, 194 y 101 bananas. Pero bueno, las bananas creo que pueden esperar, ¿no? Tranquilazo. A ver. Solamente hay que... A ver, lograr la oportunidad de formar una de las estrellas y juntarla con una de las bananas. Y ahí sí, ya no se iría perfecto. A ver. A ver, ¿crees que en algún nuevo elemento de deseo solo está concentrado en sacar dragones? No, ya toca, creo yo, un nuevo elemento. A ver... ¿Hace cuánto salió el elemento viento? Porque creo que fue el último en salir el elemento viento. Y ya creo que tocaría, mi buen Pedro Medina, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Mi buen José Armando, que estaba, aparece por acá en el directito. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué más? Quisiera que desaparezca la isla Ruler. ¡No! Ojalá que desaparezcan y hagan nuevos eventos, dice Jaime Reyes. No, sí, ¿no? Tal vez puede ser que Dragon City esté por ahí. Con ese as bajo la manga. De nuevas funciones dentro del juego. Y por qué no también nuevas islas, nuevos eventos. A ver. Pero ya toca, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos con las mismas islas y todo ahí? Rotando, rotando, rotando. Ya buen tiempo, no vaya a ser que por su aniversario, capaz. Aunque todavía falta, ¿no? Por sus... ¿Cuánto ya? ¿Sus 10 años? ¿Sus 11 años? ¿Cuántos años ya? A ver, 2012. Bueno, del 2012 no se cuenta, ¿no? Se cuenta desde el siguiente año, porque si arranca en el 2012, para el siguiente es 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿no? O sea, ya son 9 años. Ya el próximo entonces serían sus 10 años de Dragon City, ¿no? Tremendo. Ok. ¿Dónde estás? Oh, oh. Estaba diciendo que no me estaba preocupando por las bananas, pero ya me empecé a preocupar. Ok, excelente. 250 fichitas así de mate o de laberinto, ¿no? A ver acá, vamos a seguir recolectando los tomates, ¿no? ¿Con qué lo confundíamos los tomates, no? De acá. Con cherry. Ah, con manzanas. Ahí está, ya me acordé. Con manzanas lo confundíamos, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos, yo digo de mi opinión que yo lo confundía bastante con manzanas. Pensé que comían manzanas los dragones, pero no, no eran manzanas. Resulta que comían tomates. Vaya, vaya.
A ver. Vamos a ver qué es acá. Y me sigue preocupando las bananas. Me sigue preocupando las bananas porque no me están saliendo bananas. Entonces, el hecho de que no me salga bananas. Uy, uy, uy. No. Qué miedo, ¿eh? A ver, ¿qué más? Miguel Llantas, Besita dice sí. Ah, ok, le está hablando a Besita. ¿Acaso alguna isla desapareció antes, Manuel? ¿Siguen desde las 2012 las mismas? Dice por ahí Porcel, Mostaceo, Cristina, Beatriz. Islas. O sea, eventos. Eventos de islas, ¿no? Los eventos de las islas. Claro, fueron muy diferentes los juegos. Los primeros juegos de Dragon City salían cada 3-4 meses, ¿no? Y eran muy diferentes. Por ejemplo, era de encontrar objetos. No sé si ustedes se acordarán, alguien que haya jugado, a ver. Eventos Dragon City, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, donde tú tenías que encontrar objetos y así. A ver. Vamos a ver un poquito de esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Pack de cartas. No, ya no. Acá está, creo, ¿no? Sí, creo. A ver, a ver. Sí, un poquito aparece por acá. Miren, por ejemplo, a ver, vamos acá, ¿va? Mi alma se quedó. Bueno, miren, acá. Acá en eventos, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está? Allá, miren. Por ejemplo, acá está una ruleta que había, ¿sí? Para que gires esta ruletita. Y por ejemplo, mira. Que si lo querías acelerar, 20 gemotas. Y podías obtener estos dragoncitos, ¿no? Y como uno lo quería. Miren, acá está el dragón más poderoso en esos tiempos. El dragón eléctrico puro. Tremendo dragón. O sea, en esos tiempos era tu heroico, era tu vampiro, era tu más más. Ahora está por ahí, pues, ¿no? En un rincón ahí abandonado, como cualquier otro dragón, ¿no? Pero en ese tiempo, imagínate todo lo que tenías que pasar, todo lo que tenías que sufrir para poder lograr obtenerlo. Tenías que pasar primero por el dragón, ¿cómo se llama? Platino, ¿no? El dragón platino, por el dragoncito Mojito y por el dragón Azteca, ¿no? Que diga, yo recordando sus nombres cuando ahorita me acabo de dar cuenta que arribita no está sus nombres, Platino, Mojito y Azteca. Y bueno, y así, había un evento así, ¿no? A ver, por ejemplo, por acá también, a ver, por acá creo que vemos, ahí está, miren, excelente. Acá está, por ejemplo, miren. Tú tenías que pasar por diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, acá en este Pirata Quest, ¿no? Espero que se me esté viendo bien, sí, ¿no? En el Pirata Quest, por ejemplo, mira, para poder obtener al dragón pulpo, ¿no? Tenías que llegar hasta el nivel 10, ¿no? O aquí hasta el nivel 70. Entonces, ¿cómo lograbas obtener esto? Recolectando los objetos, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos al Garfio, por acá tenemos al Lorito, por acá tenemos la nota con la botella, las espadas del Versus. Los barriles, la bandera pirata. Entonces te pedían hacer diferentes misiones, ¿no? Recolectar comida, alimentar dragones. Es casi lo mismo que hacemos siempre, ¿no? Batallas en las ligas. También participar en el estadio. ¿Qué otro más? Ah, ya. ¿Qué otra más podría ser? A ver, ¿qué más? Ah, recolectar comida en las granjas y todo eso. Y entonces tú realizabas todas estas misiones e ibas subiendo por acá. Y si lograbas al máximo, ¿no? Que por ejemplo acá. Los 70 o los 10 puntos, recibías al dragón, ¿no? Medusa, al dragón pulpo. Y así estaban los eventos, miren. miren por acá también al dragoncito, ¿no? Al futbolista, ¿no? Al futbolista, al fósil. Y por acá, pues, que te dieran posibilidades, mire, de que te salga cualquiera de estos dragones, que creo que es el de acá, es el bosque. Bosque frondoso, creo. Y por acá está el dragón reina, creo. Bosque frondoso, reina. A ver, a ver, a ver. Voy a buscarlo bien por estas sombras. Bosque frondoso, pues. Ahí está, ya ves. Este es, pues. Este es. Claro que sí. Bosque frondoso. Y el otro es el dragón reina. Y más no lo veo su sombra. A ver, a ver. Esta, pero lo que pasa es que está al revés, ¿no? Está al revés. Está al revés la imagen. Pero sí es el reina. O no es el reina el que está acá. Mire, pero tiene como una especie de palito ahí hacia adelante.
Y es este palito, ¿no? Ahí está. ¿Sí o no? ¿Ya ven? O no, o me estoy equivocando. Me dicen si me equivoco, ¿ah? Saben que puede pasar también. ¿Sí? Y bueno, y así coincidían los eventos, mis más de bases. Listo, y Chirrión se acaba de volver. Manuel, me tocó el Ardirri. Uy, excelente, qué tremenda suerte. Felicidades, Black. Me acuerdo de los dragones de la taberna. Estaba el pterodáctilo. Ah, también teníamos taberna, pues, ¿no? Así es. A ver, nuevamente lo hacemos aparecer por acá la imagen, ¿sí? Ahí está. Teníamos también el dragoncito. Acá la taberna, ¿no? Miren por acá. Y abrías, pues, esta taberna, ¿no? Con 20 gemotas. Podías cambiar la lista, claro, ¿no? Y te podía salir cualquiera de los dragones. Y también un misterio, creo que también te podía tocar un adorno, creo, algo así. O también te podía tocar un buen dragón. ¿Ya ven? A ver por acá. Ah, miren, también tenemos acá así como de. ¿Cómo es esto? Jackpot. Jackpot, creo que algo así, ¿no? Es un juego ahí de casino. Donde si ya te tocaba tres en fila, ganabas muy buenas recompensas. O ganabas el chespo, ¿no? De recompensa. O el mismo dragón también. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece ahí? Y bueno, también teníamos esos jueguitos bastante interesantes. A ver, ¿qué más hay por acá? A ver. Uy, los sobres misteriosos donde te podía tocar cualquier dragón. También era bastante bueno, bastante bacán. Tú podías obtener en las ligas, sí, en las ligas, acá. Tickets. Acá habían tickets, ¿no? Y con estos tickets tú podías abrir estos cofres. Pero hoy en día ya no se desaparecieron los tickets y ya solamente puedes comprarlos con cash, ¿no? Pero antes no era así, o sea, tenías la opción esa de juntar un montón de tickets y abrir uno de estos cofres, perdón, de estos sobres, ¿no? Que podía ser un sobre de rareza rara, que obviamente te podían tocar dragones de rareza común, ¿no? O que diga un sobre de rareza común. ¿Dónde estaban dragones comunes? Y así, pues, ¿no? En un sobre de raíz legendaria te podía tocar dragones legendarios y así. ¿Aún está esa opción? No está ya. Acá está, pues, ¿no? Acá está, pues, claro, ¿ya ven? Pero el único inconveniente acá que, pues, en ese tiempo, como les digo, existía los. Bueno, acá está ya por cash, ¿no? Como pueden darse cuenta. Pero en ese tiempo existían los tickets. Y los tickets te daban también en las ligas, ¿no? Mira, por ejemplo, Dragón Fervor. Dragón Vaquita, el dragón Granuja, el dragón Gravedad, tremendo. Entonces, ya, pues aquellos que juntaban un montón, que creo que eran 200 o 300 tickets, y te daban cada dos tickets, creo que te daban en las ligas, pero al fin y al cabo, con el tiempo tú lograbas juntar tus tickets y canjeabas, pues, ¿no? Estos sobres. Pero ahora están meramente cash, no creo que alguien compre. ¿Alguien compra de estos sobres? No, nica. No sé por qué aún lo mantiene Dragon City. Deberían nuevamente haber incorpor bueno, nuevamente incorporar, ¿no? Lo que sería esos tickets para nosotros estar juntando y pues ahí probándole suerte. Pero bueno, desaparecieron los tickets y creo que nadie más vio eso de los sobres. La verdad que ni me acordaba que aún estaba activo, ¿eh? ¿Alguien comprará de veras esto? No sé, no lo sé, no lo sé. Los sobres, tal cual, Becerra Jaime. Tal cual, tal cual. Un saludo para mi buen Frank Yáñez 26, que está por acá llegando acá al directito. Qué cool, qué tiempo, sí, tremendos, buenos tiempos. Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Sí o no? También estaban las cartas o suerte diaria donde te tocaba gemas o un dragón. También Axel Jesús Bravo González. Así es, tal cual, mi bro. Tal cual. Eran muy buenos tiempos, ¿verdad? Pero ahora, bueno, ya se desapareció. ¿Qué más tenemos acá? El dragón leyenda del rock. Ok, eso cambió, creo, ese dragón, ¿no? El dragón este. No, no me digan. Creo que va a llegar el momento SAT, chicos. Vamos a ver el diseño del dragón tierra, creo, por acá. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más hay por acá? A ver. No aparece el dragón el dragón tierra en antiguo, ¿no? No, 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 no. Estos ya son los nuevos, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. No, nada más. Ya está, bueno. Nada más para recordar. Creo que ahí están todos los dragones, etcétera. Uy, acá está el megaloto, ¿no?
El ticket también para el millón de gemas. ¿Se acuerdan de ese evento, chicos? ¿Se acuerdan de ese evento del millón de gemas o no? Un millón de gemas en el evento. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Y un jugador se ganó pues un millón de gemas. Su cuenta la hizo recontra fuerte. Y yo recuerdo que sí hablaba con ese jugador. Se volvió bastante creído, ¿eh? Se volvió bastante creído. Sí, por ahí lo vi menospreciando a todo mundo, que yo compro cualquier cosa, etc. Y bueno, ya está, pues, ¿no? Se malgastó todo, creo, su millón de gemas. Después no sé qué pasó. Yo qué hubiese hecho, así tranquilamente lo pudo haber vendido su cuenta, porque, o sea, imagínense, es un millón de gemas, chicos. Fácil y tranquilito pudo haber hecho eso. No, creo que le robaron su cuenta porque no sé qué quería hacer, algo así. Pero bueno, yo ya dejé de hablar con él porque se puso así una persona muy, y intratable, pues, ¿no? Algo creída sí se puso, pero bueno, ok, le digo. Igual las gemas no te van a durar para siempre, le digo, ¿no? No es que esto van a estar ahí permanentes siempre, ¿no? Vas a terminar gastándolo todo y después. Y después ya vas a ver a tus verdaderos amigos, bueno, porque se empezó a hablar ya con. Empezó a hablar, o sea, en un principio éramos, a ver, éramos un pequeño grupo de amigos, eso. Y bueno, yo por lo menos lo conocía a él, pues, ¿no? Así, por amistad, pues, ¿no? De chat y todo eso. Y ya cuando se ganó su pues, ¿no? Ya se empezó a hablar así con jugadores de los altos, los tops y todo eso, pues, ¿no? Y ya no volvió a contestar ahí a los mensajes y todo, ok, perfecto. Y luego ya empezaba a hablar, pues, ¿no? Que él sí podía comprar cualquier promoción o comprar cualquier paquete, etcétera. Y bueno, pero al final se terminó sus gemas y todo eso. Y aparte a mí, como les digo, no sé qué estaba haciendo ahí con su Facebook y todo eso. O lo denunciaron porque incitaba al odio, creo, algo así en Facebook. Y la cosa que su Facebook creo que le terminaron bloqueando, algo así. O lo terminaron hackeando. La verdad que no entiendo muy bien. Pero por ahí lo vi comentando así, pues, ¿no? La verdad que yo solamente le dije, bueno, espero que se te solucione el problema y punto, porque yo no quería meterme más en problemas, ¿no? Que le siga preguntando a sus amigos, a sus nuevos amigos, pues, ¿no? A ver que le apoyen ahí, pues, ¿no? Y listo, nada más. ¿Cómo habrá quedado? ¿Cómo habrá quedado? No, no lo sé, no lo sé, no sé. No sé de él hace bastante tiempo. Perdió la humildad. No, sí, tal cual, tal cual. Pero por eso, creo que hubiese sido una muy buena opción, ¿no? De venderlo, porque, o sea, saquen sus cuentas, ¿cuánto dinero te puedes ahorrar si tienes un millón de gemas? Claro, miro. ¿Cuánto cuesta más o menos 1.700 gemas? A ver, son como $100, ¿no? En oferta, creo. No, son 50, creo, en oferta. En 1.700 gemas, pongámosle $50. Ahora, un millón, ¿cuánto sería, no? A ver. Por 50, ¿no? Claro, por $50. Entre 1.700. O sea, saquen su cuenta, miren. Para lograr ese millón de gemas, habría que alguien gastarse $29.411. $29.411, chicos. Así tú lo vendas a la mitad de precio, ¿no? A $15.000 habrá algún loco que te lo compre, ¿no? ¿No crees? O alguien que le sobre el dinero y diga, ok, ya, listo, bienvenido sea, tengo un millón de gemas acá. Te lo compro la cuenta y punto, ya está. Listo. Pero bueno, imagínense. Claro, más o menos así sale, ¿no? O sea, son $29.000 tener un millón de gemas. Y bueno, y este chico, pues nada, prefiero, creo, ahí, pues, ¿no?
gastarlo por ahí. Cuando creo que ya se dio cuenta de lo que se perdió, de esa oportunidad, pues no, ya fue, pues ya tal vez sea muy tarde. A ver, vamos a abrir pues esto de acá. Excelente, ahí está. Tremendo evento ese. Si a mí hubiese caído ese evento, de hecho, pues lo vendía la cuenta y punto, se acabó. Agarraba esos fondos y lo invertía en algo. Listo, punto. Se acabó. Luego creo mi cuenta chiquita y la sigo subiendo. Y la subo así con calma, padeciendo, con tiempos, esforzándome, etcétera, ¿no? Así como está mi cuenta desde ahora, pues. Sin rechistar, no tendría ningún inconveniente, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahora sí, más piñitas y todo. ¿Ustedes qué hubiesen hecho? A ver, me interesa. Ahorita me acaba de interesar también saber qué es lo que hubiesen hecho ustedes si ustedes resultaban ganadores del millón de gemas. A ver, les acepto. Casi 30 mil dólares. Claro, Axel Jesús Bravo. Saca tus cuentas, puedes sacar tu cuenta. Yo ahorita acabo de sacar mis cuentas. 29, me salió 29.411 aproximadamente comprarse un millón de gemas, ¿sí? Ver, saca tus cuentas tú mismo. O saquen sus cuentas ustedes mismos y dense cuenta que son casi 30 mil dólares. Bueno, por 600 dólares nomás la diferencia. Pero ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿29 mil? ¿O no? ¿24 mil? No, 29 mil era, a ver. No, 29.000, 29.411. ¿Sí? Yo me hubiese gastado todas en un día, dice Jaime. No, ¿cómo te...? Mr. Beast lo compra, dice Dios Tierrín. Ah, también, ¿ven? También, también, también. Y ya tienen una cuenta y bueno, y se ahorra bastante dinero, bueno. Por ejemplo, alguien que sí quiera jugarle al máximo al juego, pues no. En vez de gastarse 29 mil, ya, pues, sobrado te lo compraba en 15 y ya está. Jaime Reyes lo hubiese gastado en un día, dice por ahí. Bueno, también, posiblemente que sí, ¿eh? Listo, el Dragón Juventud en la bolsa, señores y señores. Aunque ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Así que bueno, nada. De todas maneras, para la colección, ¿no? Para el almacén. A ver, vamos a seguir, ¿va? Ok, ahí están, más tomates, más tomates. Pero como le digo, sigan comentando, ¿qué hubiesen hecho ustedes si ganaban ese famoso premio, ese premiazo del millón de gemas, ¿no? Que no ha vuelto un evento así, que la verdad que sería fantástico si volviese. Pero no, no ha vuelto, ya pasó bastante tiempo, ¿no? Sería grandioso que vuelva así, imagínense. Hoy en día creo que chocaría un poco más o pues... se volvería más gente loca por eso de ahí, porque hay más publicidad, ¿no? Estamos más pegados a las redes sociales, etcétera. En ese tiempo también, pero creo que no tuvo, digamos, la suficiente repercusión como tomaría ahora, pues, ¿no? Porque estamos más conectados a las redes. Entonces ahora sí imagino que se lanza ese evento y ¡uf! ¿Cuántos creen que volverían al juego? Tremendo. Tal vez hasta vemos al mismo Link Ali ahí nuevamente que vuelve al juego y ¡pum! Empieza nuevamente su inversión y todas esas cosas. ¿No? ¿No creen? Estaría bastante bravo, ¿eh? A ver, ¿qué más me dicen por acá los chicos? A ver. Sí, 29, dice. Ok. Me hubiera comprado dragones exclusivos en Tena, dice. Ah, ok. A ver, yo hubiese vendido la cuenta. Acá en mi país es un montón de dinero, dice Víctor Hugo Madrigal Lara. ¿Ya ven? Claro, yo como les digo, yo sí lo hubiese vendido también y hubiese invertido en algo, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Un negocio, lo que sea. Y hubiese creado mi cuentita, otra cuentita pequeña y nuevamente la empezaba desde cero, pues, mi cuentita. Sí. Claro que sí. Pero qué más, a ver, qué más me cuentan. A ver, está interesante por acá sus. La vendo y me gasto unos cuantos dólares en volver a poner chida una cuenta chica, el resto lo invierto. Ah, también, también. Ah, claro, también es una buena idea, ¿no? Por ejemplo, claro, o sea, son. Ah, o sea, ya, supongamos. Yo estoy dándolo al 50%, ¿no? Aproximadamente. Porque un millón, como les digo, un millón de gemas, ya saquemos
29.411 dólares. Pero si lo quieres vender en 15.000, fácil que te lo compras. Pero si le quieres aumentar el precio en unos 20.000 y así, hasta inclusive también tal vez te lo compran, porque o sea, se están ahorrando como 9.000 dólares, ¿no? Obviamente el que te lo compra, para gastar eso en una cuenta, pues no así. Obviamente debe tener de sobra, ¿no? Listo, y acá también. Entonces, claro, tranquilamente puedes agarrar unos cuantos cientos. Y como dice, como dijo este Alex Jesús Bravo González, lo invierten en un poquito de su juego, ¿sí? Lo hace un poquito fuerte su cuenta y listo. Y ya está, bueno. Esto me hace acordar al buen Jaime Reyes, que tiene su cuenta pequeña. Y su cuenta pequeña de Jaime Reyes ya iba a tener, creo, un dragón nivel 70, ya creo, ¿no? Cuando a mí me creo que me tomó meses lograr el este, ¿no? Jaime Reyes ahí ya, su cuenta chiquita nomás, level 20, creo, ya. Si pudiera, ya tuviera un dragón nivel 70, ya. Ya ven. Al toque nomás. Rápido, con inversión. Yo con 1.000.000 de gemas llegaría a la vuelta 30 en la carrera hoy jugando con el potenciador troll, dice Miguel Llantas. En una happy hour invocaba a los dragones que las personas no tienen y regalaba las orbes. Uy, tremendo, Black, qué buena, qué buena. Muy bueno, si tuviera 1.000.000 de gemas me lo gastaría en llegar siempre a la vuelta 30. Y podrías llegarlo... A ver, ¿cuánto más o menos cuesta llegar a la vuelta 30 solamente pagando todos los nodos? Creo que yo esa vez, cuando hacía esto de ponerme gemas todo 1.000.000, creo que nos quedaba 400.000, ¿no? Sí, más o menos. ¿Se acuerdan en esos videos donde adelantamos todo con gemas? Más o menos eran como unas 500 a 600.000 gemas. O sea que con 1.000.000, ¿cuántas carreras heroicas podías llegar ahí hasta la vuelta 30? Y como te digo, 500.000... No, pues, una carrera, bueno. Porque ya te quedaría poco, pero te quedaría como 400.000 gemas nomás. ¿Cuántas carreras heroicas? Estaba volando ya. Ok. Claro, pero ese sí, si lo pagas a full los nodos, ¿no? Algo que no es lo recomendable. Lo recomendable sí es la ruletita, como me decía por acá. Porque él me habló de la ruletita. ¿Qué más? A ver. Y también potenciar el heroico a grados, claro. Jugando y avanzando, ¿no? Uy, con ese 1.000.000 de gemas sacaría varias carreras en la vuelta, traquita. Eso sí, jugando y pagando, ¿no? Dingali, siempre todo primero en arenas, ya no lo veo. Busqué a varios jugadores con los que me llevaba, pero no los encuentro ya. Uy, yo lo vendo en 15.000 dólares, José Armando. Claro, bueno, ahí imagino que al toque sí te lo pueden comprar, capaz. Por lo menos alguien de Estados Unidos, ¿no? Que le gusta invertir en el juego, bacán, pum. Se lo huele en una. Ya, pues, a ver acá. Uy, ok, 500, excelente. Por aquí creo, volamos esto. A ver. Excelente, muy bien. Acá también, ¿ven? Acá también. A ver, voy a... Está bien el sonido, chicos. Ahorita estoy subiendo un poquito el sonido. Por si acaso, a ver. Díganme si ahorita con el sonido está bien, ¿va? A ver, no, esa cuenta es free, dice por ahí Jaime Reyes. Ah, ya, también, claro. Y me compro mi nave, dice José Armando. Ah, también, claro que sí, ¿no? Que se va a comprar su jepeta, también José Armando. A ver. No, pero jugando normal y pagar a jugar los 11 días. Ah, claro, eso sí. Se escucha perfecto. Sí, Jesús Reyes, se escucha bien. Sí, lo acabo de subir un poquito el volumen porque veo que está muy bajo el volumen de la música del juego, ¿no? Así que lo acabo de subir un poquito, ¿no? De bajar el bloqueador de música, ¿no? Ya, para que se suba el volumen, bueno. Sí, porque ahorita estoy con el bloqueador de música muy bajo. Menos 10.3 decibeles, ¿no? Que es que es la medida del sonido, ¿no? Es la medida del sonido. Pues el sonido, el ruido, ¿no? Puedes medirlo en... No, ruido no, el sonido. En decibeles, ¿no? Ya está, a ver. Inclusive mi micrófono... No, mi micrófono no está acá. Está en 0.0 en los decibeles. No está ni aumentado ni disminuido. Está normal.
ver, aquí está. Más de esto, excelente. Y por acá también, por acá también, por acá también. Ahí está. Uy, no, a ver. Cofre legendario. Un dragón legendario. Una comida. Toda la vida esa comida, ¿no? Toda la vida esa comida. Uy, ¿quién me mandó un mensaje? A ver. Hola, 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 hola. Hola. Ñam, 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 ñam. Bueno, no estoy para nadie, estoy haciendo mi directo. Ahora sí, a ver. Listo, más, 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 más de todo, más bananas, más bananas. Y aquí también, más piñitas. ¿Va? Ahí está, excelente. Ah, ok, se abrió esto, ok. A ver, ¿qué más? Ya, Manuel, me voy a dormir, hasta un próximo directo. Muchas gracias, mi buen Jaime Reyes, por haberte pasado por acá por el directito. Que tengas una muy buena noche, un muy buen descanso también, ¿va? Dale, dale, claro que sí. Buenas noches, bro. Y dice, ya estamos conectados, ya nos ocupamos. Ahora escuchar los consejos del Manuel para ser un jugador pro. Yo no soy pro así en el juego, ¿no? Solamente hago lo que tengo que hacer acá. Avanzo de acuerdo a mis tiempos y todo eso. Pero pro, no, no, no. Creo que no lo soy al 100%. Sobre todo en la isla de carrera, por ejemplo, ¿no? Ahí fallo bastante, ¿no? Entonces, como que me falta. Aquí en la puzzle también creo que uno pro. Digamos que podría formar más rápido las estrellas, ¿no? Sí, por juntar cinco de una misma vertical o de una misma horizontal, listo, ya está. Pero supongamos que, por ejemplo, yo pues no lo logro, entonces no soy bueno, no soy tan pro como dices. Ahora sí, a ver acá. Pero sí juego activamente, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Hablando de estrellita, ya formé una. Ahora bien, acá vamos a mezclarlo con bananas, porque es lo que más tengo por acá y que todavía me falta recolectar. Ahí está. Ahora bien, acá. Acá está el ardid que tú tengas para poder, por ejemplo, mira, acá tengo para ver si cae una. Uy, ok, cae una hojita acá. Uy, uy, uy. Me complica, creo, ¿eh? Ahí está, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a tratar de. Uy, pero ya va a cambiar de nivel, rayos. No me va a dar chance, creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, si le doy acá y cojo este tomate y lo jalo para acá, se cae todos estos cuatro y se arruina. Le des tumbar esto de acá para que esta florcita baje aquí y luego pueda fusionarla. A ver, aquí. Ahí está, bebé. Yo buscando por este lado, yo buscando por el lado derecho cuando en el lado izquierdo estaba. Ahí está, bebé. Y justito cambiamos de nivel. Qué buena. ¿Por qué no has hecho alguna colaboración con algún otro youtuber de Dragon City? Dice Víctor Hugo Madrigal Lara. Bueno, porque simplemente no. Digamos que no se me ha presentado la ocasión, o pues. No me ha llamado la atención, ¿no? No me ha llamado la atención. Pero sí lo haría, obviamente, pues, ¿no? Con algún conocido que tenga, o de algún youtuber que yo vea, obviamente. Y con todo gusto, claro. Pero mientras tanto, pues, ¿no? Normal. Así soy, digamos que no es mi gusto, o por lo menos, como le digo, no. No me ha llegado una invitación, pues no, de alguien que pues me agrade hacer una colaboración así de videito, ¿no? Y ahí está, rayo, se me fue mi estrella por acá. No, creo que no, o sí. No sé qué volé abajo, pero ya, se fue. Creo que sí fue mi estrella, ¿eh? Ahí está. Nada más, a ver. Yo creo que llevas mucho tiempo jugando DC y bueno, yo que recién llevo un año y medio. Ah, ya, mi buen Scorpio Ojeda, claro. Eso sí, pues no, sí, conozco bastante regular del juego. Ahí está otra estrellita. Entonces, por ese lado, sí, ¿no? Sí, tengo. Espera acá. Ahí está, muy bien. No, te rompió la. Te rompió acá, si no, ya hubiese juntado esa banana. Pero bueno, la mala suerte. A ver acá. Eso sí tengo bastante experiencia pues en el juego, ¿no? Por el tiempo que llevo jugando y todo eso. Ahora sí acá, nuevamente. Excelente, muy bien. Ahora por acá, más tomates. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por acá también más hojitas. Excelente, ya está. Ahora sí. Esto de acá lo reventamos toda la parte inferior, ¿sí? De la última fila, excelente. Aquí estamos muy bien. Estamos avanzando perfecto. A esta banana también revienta, muy bien. Ahora sí, a ver un momentito. Pique algo por acá. Ya está. A ver,
En las naranjas haces otra. Uy, ya se me fue, ya lo leí mal, lo leí tarde tu comentario, mi bro. No, dice el Olvid. Tal cual, a ver. Vamos a seguir recolectando. Vamos a seguir recolectando lo más rápido posible acá. Sí, para gastar más los movimientos puzzle, porque la verdad está quedando mucho, ¿sí? Ah, voy a estar acá un ratito más, a ver cuánto estamos. Ya, unos 21 minutos más aproximadamente, chicos, ¿sí? Uy, no, ¿qué hice? Acá creo que tenía para juntar una, ¿no? Lo acabo de ver recién. Ah, qué mala suerte. Ok, unos 21 minutos más, chicos, sí, de directito. Y después ya paso a retirarme, va, son las 9 y tantos. A ver. Acá. Uy, acá. Excelente. Tenemos la oportunidad de reventar toda la isla, chicos. Tenemos la oportunidad de reventar toda la isla, imagínense. Ahí. Aquí. Reventamos toda la isla, chicos. ¿Será que sí? Ahora sí, a ver. Reclamamos acá. Vamos a reventar la isla. Prepárense para el momento épico. Vamos a recolectar todas las recompensas. Así que bueno, a ver. Véngale, ahí está. ¡Wow! Recolectemos toditito los artículos. Excelente. Entré demasiado tarde. Un suelto para Gustavo Vera. Hola, hola, ¿qué tal, Gabriel Zambrano? Manuel, pon atención porque se te puede pasar una estrella. Sí, tal cual, Black. Tal cual. Pero bueno, sí, tal cual, ya está, ya reventemos las dos estrellas. A ver, Dragon City Light dice: solo falta 144 días para que saquemos otro elemento o algo, algún evento que nadie se lo espere. Bueno, algo segundo es mucho más fácil, dice por ahí Lolit, ¿no? Ahí está, tal cual, ya lo hice, ya lo realicé todo, ¿sí? Completemos acá. Ahora sí, sigamos porque todavía nos falta 33 tomates juntar. A ver. 33 tomates y 58 bananas. A ver, ahí está listo. Ahora sí, más también de estas flores. Ahí está, recolectadas. Acá también, más tomates y todo eso. Por acá también, muy bien. Uy, ok. Ya está, excelente. Creo que con las bananitas vamos a estar nuevamente teniendo problema, ¿eh? Vamos a concentrarnos en las bananas también, creo, ¿eh? A ver, acá, revienta, muy bien. Muy bien, tres bananas ahí. Ok, ya está. A ver, vamos a ver acá. Que nos toquen estos hongos con con su hojita y su piedra, ¿no? Ahí está. Ajá. Aquí. Muy bien. Ahí está, perfecto. Oh. Ahí está nuevamente. Muy bien. Ahora sí. Y acá más. Acá más de esto. Excelente, ya. De acá para acá, de acá para acá, ¿dónde estás? Ahí está, muy bien. Acá está, perfecto. Más de esto, ¿y dónde está más? ¿Dónde? Las bananas me siguen preocupando, chicos. A ver, acá. Ya está, acá formé una. Excelente. Ahora pasamos de nivel. Sí, hay que pasar de nivel antes de que reviente. Antes de que reviente por acá. Hay que pasar de nivel rápido para que se junte con alguna banana y pues. Y le vamos, sí, vamos a rápido. Cambia de nivel, cambia de nivel, cambia de nivel, cambia de nivel. A ver. Excelente, ya. Esté cerca de una banana. ¡Oh! ¡Qué tremenda suerte! Miren ahí, justito, ahí, nomás cerquita. Manuel, ¿qué te pareció el Dragón Karma? Bueno, tiene bonito diseño, ¿no? Tiene bonito diseño. Yo no lo compraba el Dragon Karma, pero tiene bonito diseño. Manuel, ¿cómo compro más movimientos puzzles en la tienda? Dice por ahí. En la tienda acá. Bueno, ese es ya por cash. Yo realizo las misiones, pero en la tienda está acá, pues, ¿no? Las misiones de acá. Y ahí esos son cash, pues. ¿No? Sí, ahí está. Cash. Todo esto de acá, cash. Y luego por acá están las gemas, pues, ¿no? Con cash, las fichas laberinto, que también está paralelo. ¿Qué más hay? Ah, bueno, ya esto ya con esto no, bueno. A menos que esté por 5. Pero la pregunta es esto, no, pues de acá. Ahí tal vez por cash. Con tu tarjeta Visa, Mastercard, eso. Después acá. Realizando las misiones y todo eso. ¿Ya tenemos misión, por cierto? ¿O no tenemos misión de acá? A ver, vamos a ver acá. Entramos. Uy, ok, 8 minutos para saltar. Bueno, 4 gemas y lo salto, ¿no? Antes de que me vaya a ir a dormir y después me quede ahí en stand-by y bueno, pierdo muchas horas. Ahora sí, vamos a abrir todas estas bananas y excelente, ¿ven?
Luego tenemos acá piñas. A ver, vamos por esas 750 fichitas. Tipo Mateo Laberinto. Muy bien, ya está. Bueno, Dragón Ogro Montañoso creo que ya está en el bolsillo porque no hay nada que ya me puede impedir. Tengo 600 y tantos movimientos puzzle. Y pues 10 bananas nomás creo que va a ser sencillo. A menos que luego no caiga ninguna. Si no cae ninguna, ya. Ahí sí ya me empiezo a preocupar, ¿eh? A ver. No, sería tremendo que no caiga ninguno, ¿eh? Ok, ahí está perfecto. Acá tenemos 3. Acá tenemos 3 y 3 son 6. Me faltan 4, a ver. Aquí, a ver. Ok, acá tengo 2. Uy, no, muy lejos. Uy, uy, uy. Perfecto. Acá también creo, ¿eh? Aquí está. Aquí está, aquí está. Uy, no, se alejó. Se alejó, rayos. Ahí está, perfecto. Aquí. No. Ahí está. Creo que ahí. No. Excelente. Ya está. Acá tengo esta y acá tengo esta. ¡Joder! Un ogro montañoso. Ahí está. A la bolsa, señores y señores. Lo hemos obtenido. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo para Gabriela Rocco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Simplemente por tiempo, mi buen, un saludo para nuevamente para Víctor Hugo Madrigal. Simplemente por tiempo, no, ya no lo estoy subiendo ya. Pero nada, no se preocupen, ya saben que posiblemente de acá, pues, ¿no? Vamos a estar nuevamente, pues, lanzando, ¿sí? Pero nada, simplemente paciencia. Va mi buen Víctor Hugo. Cuando era chiquito me hackearon la cuenta de Dragon City para entrar a uno de esos sitios de gemas gratis. Uy, no, pues, ¿cómo vas a entrar a esos lugares? No, esos lugares ahí son para robarte o para meter hacks y todo eso de ahí, pues, ¿no? Pero claro, cuando uno es pequeño, pues a veces se puede ilusionar con eso y pues te pueden engañar con esas páginas, ¿no? Siempre hay que tener cuidado. En ocasiones, los links, la URL se cambia y puede estar la página igualita, chicos. Eso también tengo. Eso tengan cuidado, porque a veces, o sea, ustedes pueden acceder a una página web, ¿no? Donde parece la página web oficial. Pero si ustedes se dan cuenta en la parte superior, ¿no? Donde está miren, por ejemplo, acá, ¿no? A ver, les voy a explicar, ¿no? Eso también tenganlo en cuenta porque acá, ¿no? Este es la barra de direcciones o la URL, donde está la URL, ¿sí? Y entonces, puede ser que ustedes, digamos, estén en una página de banco, pueden estar en una página de Dragon City, pueden estar en una página de compras, pueden estar en una página de lo que ustedes quieran, donde pues les soliciten datos de su información, su correo, sus tarjetas y todo eso. Y por aquí en ocasiones está como una rayita o está en rojo, ¿no? O si ustedes ven acá en los certificados, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice conexión segura. La conexión es segura, ¿sí? Me dice acá tu información, por ejemplo, tus contraseñas, tu número de tarjeta de crédito es privada cuando se envían a este sitio. Igual, tampoco me convence porque no está en verdecito. A ver, a ver, a ver. A ver, por ejemplo, acá, a ver. ¿Aparecerá en verdecito? No, no aparece en verdecito. Tal vez ya no aparece en verdecito. A ver. Por ejemplo, acá, a ver. Acá está mi Facebook, por cierto, para aquellos que quieran seguirme. La conexión es segura, ¿no? Bueno, ya no aparece en verdecito. Ah, el certificado es válido. Acá también me aparece que el certificado es válido. A ver, acá me aparece eso también. Ah, también me aparece que el certificado es válido. Anteriormente me aparecía este candadito en verde. Entonces ya por ahí que me daba seguridad, ¿no? Sobre todo cuando tú vas a hacer alguna compra en internet. Porque ya sabes que ahí tienes que digitar los datos de tu tarjeta, tu token y todo eso. Entonces, siempre tengan en cuenta también eso hoy en día, ¿no? Pero bueno, ya está. Pudo completar la prueba anterior, dice Do Yáñez. Enoch, dice por ahí. Pudo completar la prueba anterior de Enoch, ¿no? No sé si me podrías pasar tu número para que me ayudes con tips y recomendaciones. Para eso tienen mi Facebook, ya lo acaban de ver mi Facebook. Si gustan seguirme, escribirme de vez en cuando y todo eso. Pero bueno, casi toda la información lo doy en los directos, así que no hay nada, creo que me puedan preguntar y esas cosas. A ver acá. ¿Cómo vamos con el dragón espíritu otoñal? Ok, vamos muy bien, ¿no? A ver cómo vamos acá también de tiempo. Ok, tenemos 12 minutitos, chicos, así que aprovechen si tienen alguna duda, alguna consulta. Pues díganmelo porque, como les decía, una hora y media de directo voy a estar tomando, ¿sí? Y de ahí ya paso a retirarme, ¿va? Muy bien acá. Listo aquí. Aquí también más bananas. Más bananas, más bananas.
Acá también tengo más piñas y todo eso. Tomates, 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 tomates y listo, ¿no? Y ya está. A ver acá. Excelente, ahí le saltemos muy bien. A ver acá, excelente también por acá. Y luego, ahí está, más piñitas también. ¿Reventamos acá? Muy bien, claro que sí. Saltemos misión. Ah, ya, cierto, mientras estamos acá también voy a... Creo que voy dejándolo cargar un ratito mi celu, ya que voy a... Ya que luego voy a ir a cenar. Voy a ir con mi celu. Ahorita me acaba de notificar que está con 15% de batería. ¿Se escucha bulla o no? A ver. No, parece que no. Muy bien, ya a ver. Digamos cuándo. ¿Qué dice por acá? ¿Harás directo? El sábado, dice mi vida. No, la verdad que no. Es que tampoco me pueden preguntar así cosas muy lejanas, bueno. Porque no, nunca se sabe. Posiblemente que no, porque es sábado y bueno. Depende, puede ser que me salga alguna visita o me toque salir y bueno, ya. Entonces es en vano que yo diga que sí y luego puedo quedar mal con ustedes. Saben que a mí no me gusta quedar mal con ustedes, ¿no? Ya por casos así bien fuertes puede ser que les diga que sí voy a hacer algo y después no. Tales como los directos, ¿no? A veces digo, vamos a despedir tal isla, pero después de ese día mi internet está pues hasta las callos, como se dice por acá. Pues está muy lento, recontra lento al grado que ya no... No se puede hacer directo, ¿no? Saben que me molesta. Creo que a cualquiera le molestaría, ¿no? Cuando uno está haciendo directo y todo eso, que se empiece a lentear y todo eso. Entonces, en ocasiones pasa así. Bueno, nada. Ella por esa fuerza externa ya no... Y quedo mal con ustedes, ¿no? O sea, es algo que no me gusta, ¿no? O sea, me gusta que las cosas se hagan como uno dice, ¿no? Tener palabra, ¿no? Tener palabra. Eso vale bastante. Porque no puedes ir diciendo, uy, no, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, o sabes qué, mira, hemos quedado en esto y después me cambies a mí los términos, eso de ahí no me gusta, ¿no? Tiene que ser alguien de palabra, ¿no? Porque si no también, pues, si vas a estar hablando pura o sea, cualquier cosa y luego vas a resultar cualquier cosa, quedas mal. Quedas mal con la otra persona, ¿no? Es el tiempo que invierte la otra persona y todo. Algunos de ustedes... Y tal vez es dejaron de hacer algo por estar listos para el directo de tal día. Luego que yo no lo lance, imagínense, yo me siento mal, pues, ¿no? En ocasiones pasa así, por factores externos que no he podido, lamentablemente. Tienen que ser los factores externos muy fuertes para que yo falle algo que les digo. Miren, entonces cuando me ha tocado subir un video, como estaba muy cansado, el video lo termino de editar todo 3, 4 de la mañana. Pero como estoy muy cansado, me gano un poquito el sueño y cuando me levanto ya son 7, 8 de la noche. Ya que si ya estoy libre no hay ningún problema. Pero lo quise lanzar así, mientras estaba subiendo... Pues ahí ya me ganó el sueño, ¿no? Mientras está subiendo el video, a veces ya estoy... No tengo nada que hacer, entonces estoy así, como que ya me gana el sueño y todo. Eso también me ha pasado. Ya cuando despierto al toque lo activo, pues, ¿no? Por eso mejor para no quedar mal con nadie, pues... Mejor o no subo o no me comprometo. De preferencia, ¿no? De preferencia, para que estar comprometiéndome en vano, como les digo. Y luego puede ser que les falle. A ver acá, bananas, ¿no? Ahí está, excelente. ¿Qué vas a cenar? Dice Manuel, dice, yo voy a cenar lentejas. Hoy voy a cenar, creo, No sé, no sé qué voy a cenar. Todavía no sé. A ver, arroz. Arroz siempre hay, ya saben que... Acá pues en Perú se come bastante el arroz, entonces arroz sí o sí va a haber, por lo menos va a haber arroz. arroz con hígado creo, arroz con yuca e hígado, ahí está. Higadito y yuca, a menos que ya no haya, entonces ya, si no haya pues... ya veré. Pero unos arrocitos sí va a haber. Sopa de... Sopa.
No acuerdo que sopa había. Pero bueno. Sopa sí también hay, pero no me acuerdo qué sopa era. De fideo creo que era. Ya ver acá. Y luego más bananas. Listo. Y acá reventamos todo esto. A ver, y no el cine. Acá listo, obtenidos esto y obtenimos esto que también está por acá, ¿no? Excelente. A ver, ¿qué me dicen los chicos? Sopa y caracol. No, ¿cómo va a ser? Tengo 30 de cada uno en la historia de Draconio. ¿Voy bien o no? Ahorita vamos a comprar con el mío, ¿ya? Bro, y solucionaste lo de la alianza. ¿Qué me hizo por acá? ¿Hígado encebollado? Suena delicioso, dice por ahí. No, hígado normal, ¿no? Y lo de la alianza, que ahí me preguntaban, bueno, pues sí, me piden que saque así algunos jugadores que bueno, pues lo voy a hacer y todo eso. Después lo voy a estar realizando. Después quiero dejar eso, porque estoy ahorita teniendo unas cosas, unos días así, bueno, por lo menos hasta hoy estaba ahí con unas cosas que me estaban molestando bastante, ¿no? En la cabeza estaba con dificultades. Y bueno, ya recién hoy cuando los terminé de solucionar, ya agarré y pude ya estar tranquilo, ¿no? Todo esfuerzo que no he querido ver, la de las alianzas y la verdad, y me molesta también que cada rato me estén molestando con eso, ¿no? Porque yo, o sea, creo que todos tenemos cosas que hacer y todo eso, y como les he dicho varias veces, yo no me gusta estar renegando por el juego. Porque este es un juego donde yo vengo a distraerme, no vengo a que me metan más problemas, ¿no? Que obviamente es necesario, eso sí lo sé. Pero como ya dije que lo voy a solucionar, entonces si yo estoy diciendo que lo voy a solucionar, no es para que cada rato ya es hora, ya merito. Tan como el burro de Shrek ahí que cuando llegan al lejano, ¿cómo era? A muy lejano, ¿no? Y dice, ya llegamos. Entonces, yo creo que Shrek, pues, ¿no? Lo hubiese estrangulado y lo botaba por ahí a ese burro, pues, ¿no? Porque, o sea, provoca mucho ya también, pues, ¿no? Soy paciente, pero también, pues, ¿no? Estoy cargado con otras cosas. Puedo explotar, pues, ¿no? Pero como todos, digo yo. Listo. Nada más es eso, ¿no? Quiero estar totalmente despejado mi mente para tomar una decisión con respecto a la alianza, porque no quiero que nada influya en mis decisiones. No quiero tomar una decisión con la cabeza caliente, con la cabeza ahí estresada, con la cabeza pensando en mis problemas y todo eso. Porque si yo tomo una decisión así, pues no vas a tomar una decisión objetivamente, ¿no? Es como si tú tuvieras un mal día y llegas a tu casa, estás tu familia y no te vas a estar desquitando con tu familia. No tiene sentido eso, ¿no? Es absurdo. Es absurdo, ¿no? Los problemas que tú tengas en tu trabajo, en la calle, lo que sea, pues se quedan ahí. Agarras y te tranquilizas. Luego entras a tu casa, ¿no? Por más que hayas tenido un día pesado y con una sonrisa de oreja a oreja o lo que sea, pero no malogres, nunca malogres tu paz, tu tranquilidad de tu hogar con tus problemas que tengas aparte, ¿no? Sí, entonces es lo mismo. Yo ahorita estoy esperando así, en que se solucionen mis problemas, en estar tranquilo y luego darle solución a los problemas que están ahí en la alianza. Y ya el día de hoy ya estoy tranquilo, estoy perfecto. Estoy muy bien, quiero cenar también tranquilo, ¿no? Porque otra cosa también que te puedes hacer mal también es obviamente pues comer, ¿no? O desayunar, almorzar, cenar, digamos con cólera o con rabia. Luego se termina aflojando el estómago y terminas ahí en el baño, no saliendo cada media hora yendo al baño. Y así, ¿no? O sea, siempre tengan esto en cuenta. O por lo menos yo pienso así, ¿no?
Trato de que no, ¿no? Si estoy teniendo un mal día y todo eso, no. Prefiero quedarme ahí yo encerrado y todo eso, o estar en un lugar apartado donde pues no choque con absolutamente nadie, que se me pase la cólera, se me pase lo que sea que tenga. Y luego ya, pues, ¿no? Ya estar feliz y tranquilo como siempre, pues, ¿no? Igual también pasa con los directos. Cuando tenía un mal día no hago directo, pues, ni de chiste. Bueno, ya está acá. Ahora sí, mil fichotas tipo laberinto, ¿no? Ahora sí, ya está. ¿Qué más dice por acá? Hola, soy Quantumranger, dice Futuro de Fuerza de Tiempo. Saluda a mi amiga Sofía. Un saludo para Sofía de parte de Angeltronics, TFT. Ahora sí, y por acá creo que más tomates, ¿no? Vamos a reventar de una vez, creo, esos tomates. Ahí está, muy bien. Excelente, ven. Más tomates. Ahora sí. Listo. Y por acá lo completamos. Acá creo, ¿eh? Ah, no, qué tonto. Debía haberlo subido. Y así, pues, no perdía estos dos espacios. Pero bueno, ya lo hice, ya lo hice. Ya cometí el error. Ahora sí, listo, ahora sí. Digi evolucionemos. Uy, 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 a ver acá, ¿cuál me conviene más? Acá, acá, acá creo, ¿no? Ahí está. Y sí. Uy, excelente. Ahora acá. No, a ver. Ah, ya está. Aquí, excelente, 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 excelente. Ahora acá. Bueno, ya, vamos a reventarlo todo de una vez. Uy, no, qué tonto. Debí haberlo subido, porque esto de acá me daba. Ay, ay, ay. Estoy cometiendo errores, ¿eh? Errores garrafales. Ok, excelente acá. Muy bien, ahora acá también. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien acá. Ahora sí, más bananas. Excelente. ¡Oh! Reventó solito. Ah, vamos a reventar esto también, pues ya. Casi ya lo perdí, pues. ¿Qué se va a hacer, no? Ahora sí. Listo. Más bananas. Excelente. Más bananas. Acá también. Pues tenemos estas piñitas por acá también. Más piñitas. A ver, vamos a ver. ¿Un dragón? Ah, comida, rayos. La mala suerte, ¿no? La mala suerte, siempre. No la mala suerte, sino recuerden las probabilidades. De todas maneras, todos estos cofres van sumando, ¿sí? Van sumando, 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 sumando y posiblemente lleguen algunos de otros cofres hielo o cofres magma. Ya me entreguen una mejor recompensa, ¿va? Así que nada, no hay que perder la fe. Ahora sí, excelente, muy bien. Acá creo que vamos a reventar más de esto, ¿sí? Ahí está, muy bien. Uy, ahí está, a ver. Por 3, por 3, por 3. No, criatura runa solamente por uno. Así es la mala suerte. Eso sí es mala suerte. Ese sí es mala suerte, digamos, ¿eh? Porque si me hubiese tocado por 3, por 3, ya está. No, aunque también por 3, por 3, por 3, creo que está muy bien, chicos, ¿eh? A ver, vamos a ver acá. Nuevamente, ¿lograremos obtener al dragón espíritu otoñal? ¿Cuánto vamos de directito? Uy, 1 hora con 32. Ya me pasé mis bases. Pero dale, vamos a terminar, ¿no? Siempre hay que terminar, recuerden. A pesar de que le dije así, bueno, vamos a ganar al dragoncito espíritu otoñal y después ya nos vamos, ¿va? Un saludito para It's Pop también que está por ahí, ¿eh? Ya ha cumplido 9 añitos, está cumpliendo. Bueno, feliz cumpleaños a ti. Ahí está para It's Pop, ¿no? Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. It's Pop, que tengas un muy buen cumpleaños, mi bro. Wow, 9 añitos, en serio. ¿Y qué tal? ¿En qué año estás? ¿En qué grado estás? ¿Han celebrado? ¿Te han saludado? ¿Estás asistiendo a clases presenciales o todavía no? ¿Capaz en tu país? No me acuerdo yo mucho de mis 9 años. Hay muchas cosas que no me acuerdo. A ver, ya saben que cuando a veces me dicen, no, yo cumplí tantos años, yo les cuento alguna anécdota de ese tiempo o de mis edades, ¿no? Pero 9 años no me acuerdo, la verdad. ¿O sí? No, no me acuerdo. 9 años, a ver. No, bueno. Pasó bastante tiempo. Muchísimos años atrás. Pero bueno, estás recién comenzando, tienes 9 años.
Es complejo ser líder de alianza. Yo lo dejé, dice, me estresa mucho. Además, lidiar con niños algo malcriados, pues dice Gabriela Rojo. Sí, pero bueno, yo no tengo ningún problema ahorita con mi alianza de niños malcriados ni nada de eso, porque obviamente, pues, si pasa algo así, yo los saco en una. Ahí sí, sí, un requisitar. Ahí no tengo nada que hacer, ¿no? Porque la educación va por delante de cualquier cosa. Si, por ejemplo, hay algún faltoso, todo eso, bueno, arrivederci, adiós, goodbye, bye bye, consíguete una alianza donde puedas hablar libremente, pues, ¿no? Porque también hay algunos que hablan con puras groserías. Entonces, a eso sí, a esas personas, ok, bueno, si fueron educadas con ese nivel de cultura, está muy bien, pero pues en mi alianza prefiero que no estén, ¿no? Sí, listo. Y ya está. Y listo, pues ahí están, ¿no? Y hay varios ahí que pues no, normal, estamos todos tranquilos, no tengo ningún problema. No doy chance de que algo así pase, ¿no? Y peor, si alguien, digamos, ofende a otra persona, a cualquier género, obviamente, ¿no? Ahí sí, también, una. Sin rechistar, no hay nada que hacer por eso. Ahora sí, listo. Ok, perfecto. Aunque hay excepciones, ¿no? A menos que efectivamente de veras pida unas buenas disculpas y todo, y la otra persona lo acepte, ok, perfecto, y ya. Para llevar bien la fiesta, ¿no? Porque también en ocasiones alguien se puede equivocar, ¿no? Se puede equivocar. Y mientras tus disculpas sean muy sinceras, ok. Se puede dejar pasar siempre que no se vuelva a repetir. Uy, acá. Ahora, quiero hacer explotar esto con esta banana, pero ¿cómo puedo hacerlo? A ver. Aquí. ¡Excelente! ¡Excelente! Justo lo que quería, me cayó una banana. Y está muy bien, tengo 17. Me faltan 17 bananas, chicos. ¿Será que se puede? A ver. Tengo 30... Bueno, a ver, ya está. Tengo 430, ¿se podrá con 30 movimientos puzzle lograrlo? A ver, yo creo que sí, pero bueno, vamos a seguir craneando acá un poquito más para ver qué es lo que baja, aunque también depende un poquito de la suerte, qué es lo que baja y todo. Aquí, a ver, ahí está, muy bien. Ahí está, cayeron más bananitas, a ver. ¿Dónde hay más bananas? No hay. Listo. Tengo 13 bananas, ahora por acá. Por aquí está bien, muy bien. Ya está. Ahora sí, listo, tenemos por acá también más uvitas. Uy, ok, perfecto. Cayó bien. Tengo 15 movimientos, ¿eh? Ya estoy poniendo un poco nervioso. Dije que ojalá con esos 30 logre juntar los 17, pero ya. Pero no está cayendo. Ok, ahí cayó. A ver qué hago acá. Bueno, sencillo. ¡Uy! ¡No! Cambiamos de nivel y ahí tenía 3, 4, 5. A ver ahora cuánto tengo. Cambió para bien, ¿eh? Cambió para bien. Ok, mucha suerte acá. A ver, acá también. Ahí está, perfecto. Muy bien, acá también, ahí está, muy bien. Aquí. Ahí está, perfecto. Muy bien. Excelente. ¡Uy! ¡Se logró! Y bueno, mis más demás, es el hecho de obtener este dragoncito ya marca un hito acá en el directito, porque es momento de despedirnos, no hay nada más que hacer. Nos pasamos, creo que ya, a despedirnos. Así es. Llevo 7 años en Dragon City y apenas conseguí mi dragón heroico, dice Juan Cepillín. No, Juan Cepillo dice por ahí. Genial, épico. Los integrantes lo único que deben hacer es aportar, pero ni eso quieren. Son mediocres, dice por ahí con la hiedra. Bueno, eso también suele pasar, pues no. O también, es que también no solamente es eso, sino que a veces por tiempo, etc. Se le puede entender, pues no, algunas veces.
Así como el buen José Armando también. Yo lo dejaría ganar, dice por ahí Celia Bebecita. Te agradecería si me dejan ganar. ¿Cuál es el dragón que piensas tú que tiene un diseño muy bueno? Para no decir cosas malas. El dragón bueno o el dragón Ardirri. Bueno, mis más majes. Ahora vamos a verlo ahorita, ¿eh? Dejamos hasta aquí la islita puzzle. El día de mañana sale otro directito, ¿vale? Sí. Donde ya ganamos al dragón guardián del lago. Ahora sí, vamos a ir a por él. A por él, ¿no? Pero el día de mañana, ¿va? Listo, a ver, el dragón bueno, bueno, el dragón bueno, el dragón. El dragón bueno. Ese dragón bueno, ¿no? Aunque también el dragón Ardirri, ¿por qué no? ¿No aparece? Ah, no, es Ardri. Ahí está, es Ardi. No, es Ardri, ¿eh? Ahí está, es chulísimo el dragón. Me gusta el dragoncito. Chulísimo, chulísimo. Bueno, mis bases, ahora sí. Nos despedimos, así es, ya es tardecito. 9:39, sobraba y tienen tiempo para ir a cenar, si es muy tardecito ya, ¿no? Muchísimas gracias, mi buen Scorpio, queda. Si no es hoy, mañana voy a estar solucionando el problema de la alianza, ¿va? Si no es hoy, luego de cenar. Luego de cenar, sí. Si no es luego de cenar, mañana. Pero de mañana no pasa. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este directito. Nos estaremos viendo en uno próximo, ¿va? El día de mañana posiblemente. Así que pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este directito. Uy, 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 vamos a recolectar mi orito, ¿va? Y también vamos a... Uy, cuatro gemitas. Ahora sí, vamos a saltarlo esto también. Porque no vaya a ser que después me quede dormido y... Me olvidé de batallar. Ahí está, victoria, ¿no? Ok, uy, uno más, así es de las ventajas, excelente. Recolectamos todo mi orito, excelente, muy bien por acá. Y ya nos estaremos viendo el día de mañana en un nuevo directito. Plan de la misma hora podría ser, sí. Si no es de la misma hora, sería un poquito más tarde. Y capaz. Miren, ahorita estamos terminando 9 y 40. Si mañana no lanzo el directito temprano, tal vez lo lance a esta hora que estamos terminando ahora. Sí, el directito. O también, como les digo, pues el día de. Bueno, a la misma hora del día de hoy, pues, ¿no? Que fue casi a las 8 de la noche, creo, aproximadamente. Hace 1 hora y 40 minutos. A ver cuánto cargó mi celular. 60%. Ya, con 60% ya está bien. Excelente. Tiene para hoy hasta mañana al mediodía por ahí. Cargo bien, cargo bien. Recuerden que el celular, hacerlo cargar, chicos, hasta el 95, 90, 95 a 98%. No lo carguen tampoco al 100% porque... No es recomendable cargarlo al 100%, sí. Lo sobreexiges ya la batería. Porque la batería, conforme más tiempo pasa, se va agotando, pues, ¿no? Su espacio de almacenamiento. Entonces, por eso les digo, preferiblemente hasta el 96, 98. Yo ya por una necesidad lo voy a desconectar, porque si no también lo cargo hasta el 98%, 96, 95. Y listo. Bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado, mis dos de bases. Voy a cargar la pantallita de despedida para despedirnos, ¿va?
y nos despedimos. Chau, 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 chau. Nos vemos, nos vemos. Chau, bueno. Para que no te haya dejado la cena y se borrino. Espero que no, espero que no. El stream de las 6 a.m. dice por ahí. Cristina Beatriz. ¿Estuvieron en el directo de las 6 de la mañana? Fue las 5. Bueno, para acá, para Perú. ¿Cuándo en la carrera, si o no se acuerdan? Donde ya me tuve que ocupar y tuve que cortar nomás el directo, creo, 7 y media, creo. El juego. Ah, cierto. Una miradita acá, ¿va? Ya, así voy, chicos. Uy, miren, exactito. 24, 24, 24. ¿Cuánto me falta acá? 21, ¿no? 21 para el huevito titán. Ya, ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. muchas gracias, chicos. Que tengan una buena noche para mi buen Fran La Hiedra, para Chris Picota también que está acá, para Fran La Hiedra, para Gabriela Rocco nuevamente, para mi buen Pedro Medina que está moderando por acá el chat. Ahí está, no, vine tarde, dice por ahí. Ya nos vemos, mis más demás. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este directo. El día de mañana, recuerden, nos estaremos viendo plan de la misma hora, ¿va? O sea, hace 1 hora con 45 minutos. Y si no, es más o menos a esta hora. Cuídense, que tengan una muy buena noche, una muy buena mañana, una muy buena madrugada, dependiendo del momento en el que estén viendo este directito. Hasta la próxima.